Gracias, señora presidenta, colegas diputados y diputadas. Sí, bueno, siempre la oposición dice, voy a votar, pero no sé. O sea, la verdad que uno no lo puede entender a ustedes. Primero dice que el problema de la seguridad no es tan importante y después termina dando unas cifras ahí que como que sí es importante. Dice que el gobierno no atiende el problema de la seguridad y aquí se está aprobando un crédito para la UNES, que es la Universidad de la Seguridad. Entonces, tampoco están de acuerdo. Usted habla de las universidades privadas o las universidades autónomas. Es un problema que usted tiene que dirigirse a las universidades autónomas, diputado, porque las universidades autónomas tienen un presupuesto. Y nosotros no nos ponemos a llorar para quitarle el presupuesto a las universidades autónomas para hacer a la UNED. Usted tiene que ir a la universidad donde usted dice que se graduó, hablar con su rector y decirle que por qué invierte tanto en publicidad y no invierte en la escuela de medicina de la Universidad del Zulia. Eso es lo que usted tiene que hacer. No voy a reclamarle al gobierno, que el gobierno no tiene absolutamente nada que ver con esa universidad, porque son autónomos, usted mismo lo ha dicho. Usted lo que tiene que decirle a esas universidades, como la Central de Venezuela, que cambie los pensums de estudio o que haga un proceso de investigación que tiene más de 30 años que no hace ninguna de esas universidades autónomas que tienen tremendo presupuesto por el presupuesto de la República y no hace ni siquiera un proyecto de investigación desde hace muchos años. O la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, esa que está defendiendo usted, que no ha cambiado el pensum desde hace más de 30 años. Eso es lo que tiene que preocuparse. No decirle al gobierno, el gobierno no tiene nada que ver, eso es una mentira nueva de la oposición. Una especie de manipulación que hace la oposición para decir que está de acuerdo, pero no está de acuerdo en votar crédito adicional. Si ustedes votan el crédito adicional o no lo votan, la verdad es que a nosotros no nos importa, porque ustedes a la final nunca terminan apoyando ninguna gestión que haga el gobierno ni el Estado venezolano a favor del pueblo de Venezuela. Nosotros sí vamos a aprobar este crédito adicional de la UNED, la Universidad de la Seguridad, porque eso es para contribuir a las nuevas sedes de la Universidad de la Seguridad en casi todos los estados de nuestro país y donde está funcionando el equipamiento de cada uno de esos establecimientos universitarios. Creo que nuestros policías se merecen una educación de alto nivel, como solamente se lo puede proporcionar la Revolución Bolivariana y el presidente Nicolás Maduro, que están presentando este crédito adicional para que lo aprobemos nosotros. Lo que sí estamos seguros es que no van a lograr absolutamente nada con la oposición venezolana. No lo hicieron en la Cuarta República cuando gobernaron ustedes, ni tampoco lo van a hacer en estos momentos porque no hacen ningún aporte positivo para controlar el problema de la inseguridad, que nosotros lo reconocemos, pero que hay que atacarlo. Y una de las formas de atacarlo es precisamente, señora Presidenta y colegas diputados y diputadas del pueblo de Venezuela, es capacitando a nuestros policías, a nuestras mujeres policías, a nuestros hombres policías en la educación. Y una de las cosas es precisamente la Universidad de la Seguridad, la UNED, el cual vamos a votar este crédito adicional. Es todo